American Song, Song, Song. Nació de American Sound, se mantiene con American Sound y ahora son inmortales. En los estudios de la radio, la visita del baterista de esta agrupación, Paul Bamondes. Tanto tiempo, compadre, estimado amigo mío, que no nos veíamos, el retorno a la ciudad de Copiapó y ahora con una nueva imagen, la de American Sound. ¿Cómo ha sido el recibimiento hasta el momento? ¿Cómo han llegado? ¿Y qué es lo que se promete para esta noche? Hola, muy buenas tardes a toda la ciudad de Copiapó. Entonces, muy contento de estar acá nuevamente junto con ustedes. Bueno, entonces invito a toda la gente, a todas las chicas, a todos los chicos también, que vayan hoy día a verlos a American Sound junto a todo el ritmo, a todo el ritmo inconfundible de los inmortales. Producción que podrás escuchar en vivo esta noche en el techado municipal. Suena así, se llama American Sound. Se hicieron famosos antes de que los tocaran en las radios y mucho antes de aparecer en televisión. En su camino a la fama, rompieron con todos los esquemas de mercado que usan los grupos hoy. No hubo grandes campañas ni lanzamientos estruendosos. Solo se corrió la voz y American Sound pasó de ser un pequeño conjunto de provincia a uno de los más tocados en las radios de la capital. Ninguno de sus integrantes ha estudiado música, pero impusieron un nuevo ritmo y se convirtieron en pioneros de la movida tropical chilena. Después de 5 años y con 6 trabajos realizados, han obtenido 18 discos de oro y una decena de platino. Esta es la historia de cómo un grupo de jóvenes logró obtener un éxito inimaginado por ellos mismos. El grupo más importante en Chile, los que más vendimos discos somos nosotros, American Sound. Y comprobado, con papeles, no como andan otros grupos que dice que venden, pero nosotros la misma Sony y tal los registros de venta de discos, nosotros somos el grupo que más vende discos en Chile. ¿Cuántos han vendido? Arriba de 500.000 discos. American Sound comenzó en el norte del país, como la mayoría de estos grupos tropicales. Ahí recibieron influencias musicales de Perú, Bolivia y el norte de Argentina. Viviendo cerca de la zona franca, tenían acceso a instrumentos musicales más baratos. Pero en los comienzos, los integrantes de esta banda no podían darse ni siquiera ese gusto. Lo único que tenían para acercarse a la música eran las ganas y su ingenio. Fui al hospital, a los basureros me fui a meter, y saqué una radiografía. Una radiografía pequeña y la metí en cloro. Y después llegué y empecé a ponerle los parches. Y empecé a afinar los tarros, y empecé a gustar el mismo gusto mío, como me gustaba, como sonara el bombo. Empecé y ahí empecé más mi primera batería. Y fueron con platillos cortados, con todo viejo así. De chico siempre pescaba olla y me ponía a tocar, participaba en eventos del colegio, en el mismo barrio también. ¿Qué? Me tiró un B corto, ¿verdad? ¿Viste con B corta con C? Desde niño yo... Bueno, miraba a la gente, a los evangélicos, me acuerdo, tocando en la esquina, la guitarra, sí, la guitarra, las acordeones, todo ese tipo de cosas. A pesar de los deseos de su familia, Jorge Decidel dejó sus estudios de contador en San Felipe para apostar a lo que siempre quiso, la música. Fue un sueño que nunca, bueno, nunca pensé que sea a cumplir, un sueño así, ¿no? Estar en un escenario que la gente vibre por ti y te quiera comer así las mujeres, la gente, no, es un sueño cumplido. Así. Nosotros nunca pensamos de que él iba a tomar este rumbo y a llegar a ser importante en esto de la música, porque para nosotros es algo muy importante que él integre un grupo así como American Sound, que es un grupo tan, tan popular en estos momentos. Me siento orgullosa, yo a todo el mundo le digo, mire, mi hijo está en American Sound. Hoy te quiero hablar.
entiendo música, porque también toco guitarra y entiendo, que tengo la noción de la música y me gusta. Es que como, es como que yo me hubiera realizado yo, ¿me entiendes? O sea, yo me hubiera gustado ser cantante y la verdad que él, yo creo que él está realizando algo parte de lo que yo no realicé. Uno nace para algo, o sea, yo siempre estuve trabajando un tiempo y tocaba, pero no me hallaba, o sea, yo sabía que tenía que dedicarme 100% a esto y con harto esfuerzo, con hasta tuve que pasar muchas cosas para llegar acá. Cristian perdió a su padre hace 4 años. Era el único de la familia que lo apoyaba en su carrera musical. El resto prefería que se ganara la vida en algo más seguro. Distinta es la historia de la familia Soto García, que vive a 15 kilómetros de Copiapó. La señora Rosa trabaja atendiendo el casino de una empresa de la zona. Dos de sus hijos, Rubén y Raúl, tomaron sus maletas y partieron hace un tiempo. Querían ser artistas. Bueno, justamente acá, en esta misma cocina, él me dice que se va a Santiago. Sí, nos fuimos a dejar algo. Fue penoso. Era la primera vez que ellos se separaban de nosotros. Primero se fue Raúl, después se fue Rubén, al mes siguiente. Sí, lloramos harto. Pero yo pienso que por el bien de ellos, sí, es lo que les gusta la música. Porba Montes es el baterista del grupo. Nació en Calama. Hace 3 años se despidió de su madre con el mismo sueño de los hermanos Soto. Ya, me llamaron a Arica, me fui a Arica, yo nunca había ido a Arica, primera vez que salí de Calama, nunca había salido para ninguna parte. Llegué a Arica, me puse a ensayar con los niños, después empecé a trabajar con músicos peruanos. Los músicos peruanos me empezaron a enseñar el estilo, cómo se tocaba, mira esto acá, esto allá, y ahí, con la plata que iba ganando, me empecé a comprarme mis primeros, ya unos platillos más bonitos, otra cuestión más, ya armándome de otra batería, ya más encachado. Más tarde buscó suerte con unos grupos locales en Copiapó. Conoció a su señora y tuvo un hijo. Fue entonces cuando lo llamó Andrés Farías para integrarlo a American Sound. Los tres partieron a Santiago. A su madre no la ve desde entonces. Hace como 3 años que no la veo, a mi mamá. Y bueno, en todas las partes que yo he estado, mi mamá siempre me ha apoyado. Incluso cuando he pasado hambre, en los momentos más críticos, siempre me ha apoyado y siempre va a estar conmigo. Andrés Farías es el cerebro tras American Sound. Es quien eligió a cada uno de sus miembros, creó el estilo y planeó la estrategia. Bueno, siempre para mí fue la idea de traer la música del norte a Santiago. Yo sabía que iba a funcionar al mezclar los estilos. Sabía que iba a dar resultado metiéndola en Santiago acá, grabando en un sello. Y bien promocionado iba a dar resultado. Convenció a su padre que dejara el trabajo de decorador de interiores en Calama y se hiciera cargo de las finanzas del grupo. La idea, acercarse a Santiago. Y el primer paso, conquistar Coquimbo. Para lleno, para mar, Santiago, Chile. Porque si tú estás en provincia, bueno, a todos los niños que vienen del norte ahora les conta. Que tú estás en provincia, puedes ser el mejor, pero si no te vienes a Santiago no vas a triunfar. Y eso lo inculqué siempre a mi hijo. Y siempre le dije, hijo, vámonos a Santiago. Llegaron a Santiago con apenas un disco grabado en Iquique. No eran escuchados en las radios y no contaban con publicidad. Pero se daban el lujo de llenar gimnasios municipales, teatros y otros locales, especialmente en regiones. Y ocurre esto porque resulta que, no sé si afortunadamente, nosotros, que nos hizo famoso fue el Café Pirata. Increíble, puede ser. O sea, en las poblaciones, en los barrios, en los cerros, en todas partes de Chile, se sentía mucho el Café Pirata de American Sound. Claro, el original también, pero más el Pirata. Y entonces la radio no tenía idea de qué era American Sound, no tenía idea de dónde era. Pero llegamos así a la masa, llegamos por ese conducto. Y está claro eso, porque fue así.
Pero el éxito tuvo sus costos. El ascenso en el medio tropical masivo fue demasiado vertiginoso y Andrés Farías se vio obligado a hacer cambios, a pesar de la calidad musical de sus integrantes. Llegamos con Kimbo y empezamos a ganar una plata que en Iquique nunca los grupos han ganado en su vida, o sea, ninguno de los grupos. Y los músicos que tocan conmigo tampoco. Y uno sabe que de repente a otras personas se le da lo humo en la cabeza, como se dice, y empiezan a ver harta plata y que no están acostumbrados a verla y hay que arriesgar, como se dice, porque se agrandan y eso es lo que yo no aguanto, que se agranden y que me quieran pasar a llevar y por eso mismo han habido los cambios que han habido en el grupo. Al llegar a la zona central, grabaron el primer videoclip del grupo, pero los conflictos se hicieron insostenibles, hasta que el año pasado, Andrés Farías decidió cambiar a todos los integrantes de American Sound. Busqué, más que buenos músicos, busqué personas también, buenas personas y que fueran entendibles, que se pudiera entender lo que ellos quieren y que fueran personas sencillas y humildes. Con esa idea, Andrés refundó la agrupación y recorrió el país seleccionando a cada uno de sus integrantes. Preocupado no solo de la calidad musical, contrató a Alejandro Parada como animador de American Sound. Había trabajado en circos y restaurantes en Brasil. Sus 26 años le permiten aportar experiencia a sus compañeros que apenas alcanzan los 20. Yo estuve mucho tiempo en Brasil viviendo solo. Sé lo que es estar solo, sé lo que es estar lejos de casa, sé lo que es estar sin tu papá, sin tu mamá. A principios de este año quedó formado el actual American Sound. Mantener el éxito con nuevas caras es ahora el desafío. Pero tú, ¿qué te vas a hacer específicamente? Yo voy a hacer la limpieza de cutis. Eso era mi mamá. ¿Dónde pitanguí? ¿Dónde pitanguí tiene que ir esto? Esto es un poquito de casting en esto. Ya de facto ya tengo mucho rey. Las oficinas del sello de American Sound se ubican a media cuadra del Persa de la Estación Central. Desde aquí se dirige la carrera de la agrupación. El look estudiado por el mismo sello Calypso Records y el representante se cuida en todas las presentaciones que se planifican al menos con un mes de anticipación. Es difícil entender el porqué del éxito. Ellos creen que el secreto está en el nacimiento de un estilo nuevo. Al menos yo cambié varios estilos, por ejemplo, de redoble, de bombo también. Cambié varias partes de la cumbia, que ya, por ejemplo, la cumbia siempre ha sido un solo estilo, pero yo de ahí empecé a meterle más batucá, más onda samba, después le metí más rock, más transformando la cumbia. Y ahí se fue formando ese estilo. Yo. Una fusión de estilo, o sea, el pop se junta un poco de jazz, latin jazz, la parte percusión. Cuando juntamos todo eso, salió algo totalmente distinto. Transmite alegría, un ritmo pegajoso que llega a toda la gente. Y es porque nosotros tenemos el gustito, siempre todo le llaman la onda sound y la onda sound no existe. Existe American Sound, que de ahí salió la onda sound que le pusieron. Pero es American Sound. Y el nombre American Sound pesa mucho. Entonces, donde nosotros vamos, siempre, gracias a Dios, nos va bien. Los temas que hicimos nosotros son, las letras son para cortarse las venas, pero la música dice lo contrario. La gente puede tener miles de problemas, puede tener miles de trancas en la vida, pero en el momento que te escucha a ti en el escenario, la gente se alegra. La fama ha traído ya compromisos sociales y los American Sound siguen la apretada agenda de sus admiradoras que organizan visitas como estas a distintas instituciones. American Sound tiene 26 clubes de fans registrados en todo el país. Eso es más que lo que tiene en Chile Ricky Martin con 10 o Backstreet Boys, que apenas alcanza los 18 clubes. No me creen. No me creen que los conozco porque dicen que son, no encuentran muy,
de mucha altura para que yo sea amiga de ellos. Pero no, casi siempre me dicen que estoy loca. Porque todo el día veo yo con American, American, American. Invíteme a conversaciones, son ellos, ¿no? A estas alturas ya se habla de una cumbia distinta y de un estilo nuevo, creado y desarrollado por las tres generaciones de este grupo. Mira, mi marido me da permiso para ir a los shows, porque yo le he dicho, ¿tú me des permiso o no me des? Me dice, gorda, yo te doy permiso, me dice, es tu gusto, yo no te lo puedo dar. Superiores que cualquier otro grupo, que Backstreet Boy, que son caritas bonitas que venden nomás. Incansablemente, estos nueve músicos recorren el país llevando su estilo. Anoche estuvieron en Puente Alto y después de 14 horas de viaje, hoy están en Copiapó. Más tarde en Ovalle y luego una gira por el sur de Chile. Hasta tres presentaciones en una misma jornada realiza esta banda tropical chilena. Siempre uno está rezando, pidiéndole a Dios que ojalá que nada malo les pase en el camino, que lleguen bien. Que ojalá que la persona que va conduciendo el vehículo donde van, que vaya bien. Si no es nada tan sencillo estar tan lejos y que él esté solo acá. Que te reciben, claro, en hotel 5 estrellas, pero hay veces que tienes que dormir en el furgón, o que tienes que cumplir otra fecha, otra tocata por ahí, y vas comiendo mal, vas durmiendo mal, y eso te afecta mucho en el sentido lo profesional. Quedamos en pana, en el dip, se nos paró, se ahogó parece, y tuvimos que hacer dedo, y hicimos parar un bus, como a unos 30 kilómetros de acá, quedamos en pana. Nuevo. Y nos venimos sentados en una pisadera aquí 20 kilómetros para acá, así que imagínate. Me siento súper cansado, pero no, estando arriba del escenario uno se renueva. Así. La relación de los integrantes de American Sound parece ser de plena armonía. Andrés Farías le paga a cada miembro del grupo un monto fijo por actuación. En promedio, ganan unos 100.000 pesos por show, lo que con unas 15 presentaciones al mes da un sueldo aproximadamente de 1.5 millones mensual. Tal vez estarían aquí por mucho menos, porque lo que les apasiona es ser integrantes de American Sound. Es cosa de sentarse en la batería así, y a veces yo me doy el lujo de esperar un tiempo que la gente grite así. Y quedarme en ese momento, así. O empezar a soñar. Y después, como yo la cuenta, yo todo el inicio del tema, es como quedarme un rato con los platillos. Y que la gente grite, salte. De repente despierto en la mañana y digo, hoy estoy de American Sound. O voy en la calle y me apunta con el dedo, mira American Sound. Ahí como que, oh, mortal. Cachiyuyo, 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 cachiyuyo. Un día, cachiyuyo, estaremos aquí. Tal que nos contrate. Claro, de repente a veces cuando son unas ciudades muy chiquitas, la gente como que no cree que es American Sound, porque American Sound es mi ciudad. Ah, es que es tan chiquito, dicen, ¿cómo va a venir aquí? Después cuando ya ven, como te decía yo, con la bolera del Chupilín, que ven que realmente es el tipo de que salió, que lo vieron en televisión y todo, ahí se dan cuenta que es American Sound. Bueno, ahí se ve la cara de alegría de las personas. American Sound se llama la onda. Yo quiero esa tu boca.
morena linda, morena hermosa, yo quiero soñar en que tú me mueras. No, 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 para. Es, vamos a bailar, vamos a gozar. Vamos a bailar. Entre gira y gira, American Sound ensaya en Peñalolén, donde se ubica su centro de operaciones. Aquí vive el manager, el director musical y sus familias, y por largos periodos, algunos de los integrantes del grupo. La hermana de Andrés Farías es la dueña de casa y la encargada de la sede. Siempre ensayan acá, generalmente acá no hay ningún problema, no hay dramas con los vecinos ni nada, todo lo contrario, a ellos les encanta, aparte que son todos, aquí en Peñalolén tienen mucha aceptación, todo el mundo los quiere bastante y ahí están los fanclas también que tenemos acá en Peñalolén. Los músicos que se han integrado en los últimos meses a American Sound se instalaron en Santiago y por el momento viven en las condiciones que la urgencia del cambio les permite. Ellos son allegados, ahora en este momento son allegados, un amigo, un compañero. Igual se sienten solos, el lunes yo los saludé, estaba de cumpleaños Raúl, lloró por teléfono, lloramos con el papá, porque uno siempre está acostumbrado a tenerlos cerca. O sea, al menos ellos nunca se habían separado de nosotros, estar lejos así, para nosotros Santiago estar lejos. Se pasan tantas cosas por la cabeza, o sea, siente miedo de... O sea, como que nunca uno está preparada, la mamá, para que el hijo se vaya de la casa. Entonces es difícil. O sea, de primera uno llora bastante y piensa cómo estará, si comerá bien, si dormirá bien, todo eso. Al padre de John Layton, el vocalista, le preocupan otras cosas del ambiente artístico. Vio partir a su hijo el año pasado cuando aún no alcanzaba los 17 años y solo había llegado a octavo básico. No sé, aquí tío a veces o amigos me decían, ten cuidado con el John porque esta belleza de la música es lo bohemio, la vida bohemia. Siempre se van por el alcohol, el artista siempre se va al alcohol para calmar los nervios, salir ante un escenario. Y se trata el tema de que no hay que andar con cuestiones de droga, ni alcohol tampoco, o sea, se habla entre todos. Para no caer en lo mismo y cosa que no haya pasado lo mismo, ni también empiecen a cerrarnos las puertas, tal igual como se le empezaron a cerrar ahí. American Sound, American Sound, American Sound. Muévete ya. American Sound, American Sound. Me dolió la cabeza, de aquí para allá. Me dolió la cabeza. El sábado 18 de julio, American Sound tuvo su prueba de fuego. Presentaba su nueva imagen en el Teatro Monumental para el estreno de su álbum Inmortales. Era la primera vez que el grupo subía a un escenario tan importante luego del cambio de sus músicos. American Sound. Los críticos habían pronosticado su muerte. American Sound necesitaba probar que el fenómeno era inmortal a pesar de los reemplazos. 7.000 ansiosos seguidores esperaban el estreno. El público del Monumental coreó las canciones que recién tenían una semana en las radios. El recital fue un éxito. American Sound tiene algo que es importante, que son los creadores, que es el pilar. Es como el tronco del árbol. Tronco que hasta el momento y con la trayectoria de American Sound ya tiene varias raíces. Raíces tan buenas, pero que también tienen su estilo en lo que hizo y en lo que está entregando American Sound. American Sound tiene para rato. El nombre está en la mente de las personas. Está en los pies, compadre, cuando escuchas una música de American Sound. Lo llevas en la sangre, ya lo reconoces. La gente humilde a nosotros no hizo famoso, ¿sí? Pero ahora ya estamos agarrando la clase media
Y sé que en la clase alta también se toca American Sound. Lo sé por muy buenos conductos. Pienso que está pasando ya las fronteras, digamos, como generalmente la gente dice, de Plaza Italia hacia arriba. Porque, como te digo, acá de repente llega para contratar a los niños, justamente a los American Sound, digamos, para eventos ya más allá, no tanto, digamos, en gimnasios poblacionales, no tanto así. O sea, ya está como escalando más peldaños la música tropical, este movimiento, el revuelo que hay en este momento. ¡Oh! Al menos aquí en la cuadra, todos saben que él pertenece a los American Sound. De aquí lo vieron nacer del conjunto de abajo de Sonido Tropical. Entonces, me felicitan, me apoyan. A veces cuando han hecho reunión aquí en la sede social, también he salido el papá de John, que empezó aquí con este conjunto del barrio. Y ahora quien lo ve, dicen los American Sound. El niño mío les manda póster autografiado para las chicas que lo... A veces sale en la tele. Son las primeras que llegan acá a la casa. Vecino, vecino, el John está en la tele. Entonces, yo me siento contento. Y la alegría se extiende a todo el grupo y al equipo que trabaja con ellos, ya que en los últimos 3 meses, su álbum Mix, que recopila lo mejor de la historia de American Sound, alcanzó un nuevo disco de oro. El CD Inmortales ya supera las 5.000 copias vendidas y acaban de grabar su primer videoclip con la clara intención de proyectarse internacionalmente. Y esto va para todo el sur, porque el sur también es Chile. Sería lindo poder viajar con American Sound. Y digo yo, eso es el sueño de todo, poder viajar y que nos conozcan, ojalá fuera en todo el mundo. Mi meta más grande es llegar a México, sonar en México y poder trabajar en lo que es Estados Unidos, México. Esa es mi proyección más grande que tengo yo. Llegar al festival. El Festival de Viña y ser un cantante, pero bueno, bueno. Lo único que quiero yo y sueño mío es que el grupo que salga internacionalmente. Triunfar mucho y ganar harto dinero, juntar dinero para hacer inversiones más adelante. Mis metas son grandes. Porque más que nada son dedicadas a mi familia y dedicadas al que está ahí arriba, que es mi papá. ¿Qué significado tiene tu papá en tu carrera? Mucha, porque a cada escenario que me subo, él está conmigo. Veo la cosa llena y que está viejo vaya a estar conmigo, sí. Vamos, con fuerza. En realidad, American Sound es lo que marcó la música tropical en los 90.